buenas tardes a todos y bienvenidos un día más a Guadalajara al Día. Como siempre y antes de comenzar queremos recordarles nuestro número de teléfono así como la dirección de correo electrónico y recordarles también que siempre nos pueden localizar a golpe de clic a través de nuestras distintas redes sociales y también en nuestro canal de YouTube donde subimos cada uno de nuestros programas de Guadalajara al Día. En la tarde de hoy vamos a hacer un recorrido por la exposición de Mirarte Foto que se encuentra ubicada en el centro San José de nuestra capital. También en el espacio verde de Alberto Mayor nos va a llevar a conocer un huerto ecológico en Junquera de Henares y por último desde Manos Unidas nos van a dar a conocer la campaña de Somos que va a tener lugar y que va a comenzar este mismo fin de semana. Así que un programa muy completo y muy variado el que tenemos para la tarde de hoy martes. Esto es Guadalajara al Día y comenzamos. Bueno, pues hace ya unos días era inaugurada en la Sala Antonio Pérez la exposición de Mirarte Foto, que consta de cerca de 35 obras y que para hablar un poquito más de los detalles y conocer también en profundidad algunas de estas obras y lo que hace Mirarte Foto en torno a la fotografía, nos acompaña Tomás Bogóñez, coordinador de Mirarte Foto. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Tomás, ¿en qué consiste esta exposición y de qué forma parte? ¿No? Porque es una pequeña parte de algo mucho más grande. Sí, realmente la exposición que hay en el San José, el Centro San José, en la Sala de Arte Antonio Pérez, son los Premios Nacionales de Fotografía y forma parte de todas las exposiciones y todo lo que hacemos en Mirarte Foto. Ha sido la primera exposición de este año que culminará en el fin de semana, el próximo fin de semana, en el Palacio del Infantado. Porque un poco vamos a hacer un resumen de en qué consiste Mirarte Foto, qué es lo que persigue Mirarte Foto y cuál es un poco el objetivo que os mueve. Bueno, pues realmente Mirarte Foto nació de un grupo de amigos, aficionados a la fotografía, que lo que queríamos era que el autor, los autores que tienen menos posibilidades, que hay muchos autores de fotografía en Guadalajara, pues pudiera mostrar su obra. La idea principal era mostrar obra artística de fotógrafos de Guadalajara a nivel nacional. Y esa fue la raíz. Empezamos a valorar cómo se podría hacer y pensamos en que la mejor manera era crear unos pequeños stands, invitar a fotógrafos, abrirlo a nivel nacional y hacer una selección para que ellos trajeran su obra, las pusieran y el público, galeristas o cualquier aficionado pudiera verlas, valorarlas y en su caso comprarlas si quisiera. Eso es básicamente como la idea primaria. Pero alrededor de eso, como es una cosa, parece muy, muy sencilla y de pocos días, nosotros que lo que queríamos también era potenciar a Guadalajara la fotografía. Para eso empezamos a crear alrededor del eje central de los stands, pues exposiciones en salas de arte de la ciudad, incluso en salas privadas, en bares, en cafeterías y tal. Y eso es lo que fundamentalmente, pero la idea de Mirarte Foto es dar a conocer los autores, no solo de Guadalajara, sino a nivel nacional, con fotografía artística en Guadalajara y a nivel nacional. Esa es la idea. En concreto, en esta exposición que se encuentra en la Sala Antonio Pérez, ¿de dónde son y cuáles son un poco las nacionalidades de los autores que se dan cita en esta exposición? Bueno, en este caso, como te decía, siempre hacemos exposiciones que van alrededor del eje central, ¿no? Y en el caso de la calle en el San José es algo muy especial porque se trata nada más y nada menos que de una selección de los Premios Nacionales de Fotografía. Los Premios Nacionales los otorga el Ministerio de Cultura y en este caso hemos contactado con José María Díaz Maroto, que es el comisario, el conservador de la colección de arte de Alcobendas, y ellos son los que nos han proporcionado las obras. Estuvimos al hablar con ellos, se les mandó un croquis del local, por supuesto, hablando siempre con la Diputación, que son los tenedores del espacio, ¿no? Y entonces pues conseguimos que nos cedieran la exposición, la misma exposición que se había puesto el año anterior, en 2013, con motivo de Foto España en Cuenca. Con lo cual creo que es una exposición muy importante. De hecho, recoge los premios, los mejores fotógrafos, por lo menos, los mejores
en cuanto a nivel de galardón, luego la calidad y el gusto de cada uno, ¿no? Pero a nivel de galardón son los mejores fotógrafos a nivel nacional. ¿Cuáles son las temáticas que tratan y que estamos viendo en estas fotografías? Pues fíjate, claro, es que es tan amplio, son 20 años ya de fotografías, pero hay documentalismo, abstracto, algo de paisaje, social, bodegón, retrato, realmente cubre todas las técnicas, porque son 20 autores, el Premio Nacional de Fotografía se otorga a una carrera fotográfica, con lo cual cada autor pues no tiene que nada que ver con otros autores. Sí, entonces, que no es una foto en concreto, sino que realmente si se elige alguna foto de toda esa trayectoria que haya podido tener el autor, claro, ¿no? Y de ese estilo. Claro, teóricamente el Ministerio de Cultura concede ese galardón a un fotógrafo, esa es la teoría, a fotógrafos por una trayectoria profesional. Esa es la idea, ¿no? Luego, bueno, pues habrá sus más y sus menos, porque a la hora de las elecciones yo ahí no sé cómo funciona, pero en principio esa es la idea. Con lo cual, lo que tenemos aquí es parte, evidentemente, al menos, como mínimo hay una fotografía, al menos una de cada galardonado, y lo que te digo, que a nivel de galardón son los mayores, los mejores que ha habido a nivel nacional. No solo Mirarte Fotos son exposiciones, sino que tenéis pues una actividad que además repetís todos los años y que va a tener lugar este mismo fin de semana, ¿verdad? En el Palacio del Infantado. ¿Cuáles son un poco los actos que habéis organizado para estos días? Bueno, pues mira, tenemos empezamos mañana. Realmente Mirarte Foto, como decía antes, se centra en los stand de autores, en este caso en el Palacio del Infantado, durante un fin de semana, va a ser del 6 al 8. Antes, aparte de esta exposición, tenemos mañana una charla coloquio con Alfonso Romo en el Ibercaja. El día 5 la inauguración oficial, digamos, de otro colectivo que está haciendo una exposición en la sala de arte de la galería. Y el día 6 ya la inauguración de Mirarte Foto como tal, tal y como el eje central, en la cual pues hay 16 stands, nunca tenemos muchos stands, tampoco pretendemos una saturación. Realmente si hubiera muchos más mejor, pero en principio siempre estamos en esos niveles y ahí nos vamos a mantener. Y vienen pues autores de toda España a presentar su obra, pues les colocamos su stand, ellos colocan su obra y la gente, los visitantes, no es todo gratuito evidentemente, los visitantes pues pueden... ¿Tienen opción a la compra, por ejemplo? Tienen opción obras, a la compra, ¿no? Sí. Y la opción a compra es un asunto privado entre el autor y el comprador. Nosotros sí. No tenemos nada, ni influimos, ni tenemos nada que ver, ni en este caso... simplemente se le facilita el espacio. Claro, claro, y sobre todo el Palacio del Infantado, desde el punto de vista de la Junta de Comunidades, no hay un comercio ahí activo, simplemente, pues hombre, se presenta obra y el autor, aparte de que quiere que vean su obra, pues el final del ciclo es intentar venderla, ¿no? Entonces, en este caso, pues sí, se pretende vender, pero tampoco es el elemento principal. Sí, es realmente importante, pero no es el principal. Porque además tenéis stand, pero también tenéis conferencias, incluso actividades para niños. Es decir, claro, es un programa completo y para todos. Claro, claro, lo que te decía antes, que lo que queremos es que durante un mes o el tiempo que sea, que en Guadalajara haya un ambiente fotográfico en todos los sentidos. Y efectivamente, tenemos, siempre hacemos una charla coloquio con un autor importante. Este año, el año pasado vino Ramón Massad, que también está aquí como Premio Nacional de Fotografía. Este año tenemos a Rafael San Lobato, que además es una persona que ha venido mucho a Guadalajara y también Premio Nacional de Fotografía. Lo que ocurre, que tengo que decirlo aquí, aún no lo había comentado en ningún sitio, la primera vez que lo voy a decir, pensaba por supuesto anunciarlo el día 6, está enfermo y no va a poder venir. Entonces hemos conseguido un vídeo, una entrevista suya y obras y tal. Ella es una persona ya muy mayor, claro. Se mostró muy dispuesto a venir. Cuando yo fui a hablar con él, le mostraba, porque Guadalajara sí la conoce, ha venido aquí muchas veces cuando era de la agrupación fotográfica, y bueno, se mostró enseguida dispuesto a venir y le veía yo con muchas ganas. Luego las cosas se han torcido y tal, en fin, en definitiva que no va a poder venir. Bueno, pero bueno, pero está dentro de... Sí, está dentro, está dentro además de, su parte va a estar cubierta, claro, también con un, él. Tenemos, sí, tenemos un vídeo y además, afortunadamente, dentro de esta colección hay una obra suya, porque él fue Premio Nacional en el 2011 también.
Pues Tomás, no tenemos tiempo para más. Hemos dejado ahí esa pincelada para que la gente todavía tiene posibilidad de acercarse a esa sala Antonio Pérez. Sí. También este fin de semana Mirarte Foto en el Palacio del Infantado. Y bueno, muchas gracias por seguir trabajando por el mundo de la cultura y sobre todo de la fotografía. A vosotros, muchas gracias. Bueno, pues ahora vamos a dar paso a nuestro espacio verde, y es que Alberto Mayor hoy no puede estar en el plató, pero es que eso sí, se ha ido hasta Junquera de Henares para conocer cómo funciona un huerto ecológico. Buenas tardes, Silvia. Hoy nos hemos trasladado a una de las huertas que hay en Junquera, una huerta que, bueno, pues que está llevando a cabo Antonio Bueno, con el cual vamos a hablar esta tarde, y queríamos trasladar en este espacio verde de Televisión Guadalajara una forma de vida que la verdad es que, debido también a la situación y a la falta también de compromiso por parte de los consumidores, pues cada vez es más sacrificado y más difícil de llevar a cabo. Pero queremos ver las dos caras, queremos ver un poco la parte bonita de esta iniciativa de una huerta en agricultura ecológica, una huerta que está en Junquera y que vende en los mercados más locales, y también pues esa parte para animar a todos los que nos están viendo a que consuman productos de la zona, productos ecológicos, y en este caso de la iniciativa que estamos hablando hoy, que como decía es con Antonio Bueno, el cual está aquí con nosotros. Buenas tardes, Antonio. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por atendernos, y bueno, nos gustaría un poco que nos contaras en la huerta que llevas aquí en Junquera, pues cuál es la planta que te estás cultivando ahora o qué proyecto tienes y qué salida le das. Pues bueno, ahora mismo estamos en la época de la plantación de casi todos los cultivos de verano, y también pues de los que se plantaron en el mes de marzo y febrero, como las lechugas, guisantes, espinacas, etc. La salida, pues bueno, ya has dicho que en los mercados locales y también algún grupo de consumo, y también pues en algunos cultivos que tengo más cantidad, como en el caso del espárrago o la patata, pues mayoristas también, que se dedican a la distribución en Madrid. ¿Dónde te pueden comprar tus productos? En Guadalajara, por ejemplo, si tienes en algún punto de venta más en algún pueblo de la provincia, los ciudadanos o consumidores que nos están viendo, ¿dónde pueden comprar tus productos? Pues mira, ahora mismo en Guadalajara, en el mercado municipal, los martes y los sábados por la mañana, y luego en grupos de consumo, el Rincón Lento, los miércoles sobre pedido, o también unas cestas que hago variadas de unos 8 a 10 kilos, también en Guadalajara. En Azuqueca, cada 15 días, suministro también a Tide Sur, otra asociación. ¿Tú crees que los consumidores no consumen estos productos porque son más caros que los convencionales o por otros motivos? Pues no lo sé. Más caros, depende. Un poco más caros sí son, pero no siempre. No siempre, porque hay que tener en cuenta no solamente el dinero, sino otros factores que entran en cuenta también en estos productos. No es una cuestión meramente económica, sino que hay que valorar también un poco, hombre, el esfuerzo que lleva a conseguirlos, producirlos, etcétera, para que te quede un poco de beneficio, porque claro, lo otro es muchas veces, no es que lo diga yo, es que lo dice ya todos los tipos de agricultores y ganaderos. O sea, sabemos que esto trabajar así en esas condiciones no cubres gastos muchas veces. Entonces, por un lado está esa, la dignidad del trabajo, que esté pagado, y por otro lado, pues bueno, saber que te estás comiendo un producto de calidad y valorarlo, que no siempre se valora. Por ejemplo, aquí en el huerto en el que nos encontramos, ¿el agua de dónde la obtienes? ¿Tienes un pozo o es del canal de Henares? El agua es de pozo. Aquí estamos en una zona de secano. Esto era un campo de cereal hace 23 o 24 años ya. Aquí, bueno, pues como veis, hay una estructura, que hubo un vivero, unos invernaderos, y ahora pues no sé si seguir con ello. Seguramente lo dedicaré como soporte para plantas, y que al final pues acabaré como este amigo nuestro de aquí, teniendo un botánico, supongo. Cuéntanos un poco, estamos viendo aquí los sistemas que tienes de plantaciones, que no son surcos convencionales, sino que parecen caballones. Tienes también riego por goteo. Cuéntanos un poco cuál es el sistema de siembra que utilizas tú en tu huerta. Pues mira, ahora en este tipo de tierra, que es muy fuerte y arcillosa, la compactación debido al pisoteo y tal es tremenda. Todos los años tienes que levantar aquí un suelo muy pesado que cuesta muchísimo trabajo. Entonces, este año ya por fin voy a hacer este método de cultivo, que es dedicar una zona de paso y otra zona de cultivo para que no se pise nunca. Bueno, entonces la forma es aportar mucha materia orgánica. Lo tengo en proyecto, todavía no está ni acabado. La cosa es cubrir los cultivos. Si quieres podemos verlo ahí como voy planteándolo.
con paja, bueno, no con los acolchados de plástico que también se puede hacer, pero sí con el año pasado lo hice con plástico. Lo que pasa es que el plástico pues tiene sus inconvenientes, produce residuos, la tierra no respira, es decir, pero tiene sus ventajas del acolchado, que es el mantenimiento de la humedad, menos gasto de agua, menos problemas de malas hierbas, etcétera. También se puede conseguir con estas cubiertas de restos vegetales, o paja, o algún tipo de madera picada, en fin, ya en eso estoy ahora. Bueno, pues Antonio, cuéntanos a ver el sistema este de acolchado que nos explicabas hace unos momentos. Bueno, en este caso es con paja, para evitar pues esto, que el problema de las malas hierbas sea un problema demasiado grave, y también para el mantenimiento de la humedad. Lógicamente, al estar la tierra cubierta, pues la evaporación es menor. También esta paja con el tiempo pues se irá degradando y se irá incorporando a la tierra como materia orgánica, en superficie, sin incorporarla en exceso. La tierra siempre cubierta. Es un método que se viene ahora ya practicando como una novedad, pero es muy antiguo. Esto es espinaca de verano, que bueno, ahora va muy rápido. Tiene sus problemillas también de pulgones y de algunos bichos, pero bueno, de momento no ha habido ningún tratamiento aquí, ninguno. Por aquí tenemos también algo de borraja, ya tardía, para coger ahora a finales de la primavera. Aquí vemos las borrajas en dos caballones. Mira, aquí tenemos el ejemplo del cultivo de espinaca, que era bueno, de una variedad que ya no era adecuada para esta época del año y entonces se tiende a espigar rápidamente. El problema de las malas hierbas, como verás, es tremendo. El coste que significa estar aquí quitando hierba, pues es que no. En la agricultura ecológica no podéis utilizar ningún tipo de producto químico. ¿Qué os autoriza, por ejemplo, que hablabas también, si tenéis pulgones o otro tipo de plagas, qué podéis utilizar? Pues mira, lo ideal para evitar el problema no se trata de sustituir unos productos por otros. Lo ideal sería tener mucha diversidad de plantas para que variadas, donde la fauna auxiliar, que se llama, que son los depredadores de estos insectos, puedan refugiarse y protegerse y establecer un equilibrio medianamente llevadero. Cuando ya la plaga, digamos, es decir, la incidencia es pequeña, pues a lo mejor no merece la pena tratar. Si ya la cosa se descontrola en exceso, pues se puede sustituir por algún producto derivado de los extractos vegetales de ciertas plantas que tienen ciertos poderes insecticidas, o repelentes, pues para intentar sujetarla. Aunque he de decir que del primer año, hace 5, ahora la incidencia de plagas viene siendo bastante menor que al principio. Aún no obstante, en esta época del año, las habas, o sea, pulgón negro, es brutal. Entonces ha habido que darles un tratamiento con las piretrinas naturales que se sacan de una planta de crisantemo, un extracto de planta, y ha sido bastante eficaz. También con algún jabón potásico, pero bueno. Eso ya cuando la cosa está bastante descontrolada, ya te puedes ver comprometida la cosecha. Vemos en las orillas que también tenéis aromáticas. Sí, por aquí tenemos. La idea es tener mucha variedad de planta para que también las abejas y bueno, pues todo este tipo de vida de insectos beneficiosos pues puedan estar ahí quietos, ¿sabes? Y es, lógicamente esas nunca se van a tratar, porque también estos tratamientos que son autorizados tienen el problema que a la fauna auxiliar también les afecta. ¿Cuántas personas estáis viviendo y trabajando aquí en la huerta de Junquera? Pues ahora mismo yo prácticamente y una persona que tengo a media jornada. O sea que es una economía familiar y un pequeño puesto de trabajo. Totalmente, sí. O sea, bueno, pues no sé, que un poco lo que queríamos trasladar con este reportaje, aparte de dar a conocer tu proyecto, tu huerta y dónde distribuyes tus productos, pues es eso, el que la gente conozca que aquí hay una familia viviendo de la agricultura ecológica, de la horticultura, y que, bueno, pues animarles a todos a que consuman productos de este tipo, que son los menos contaminantes, los más sanos para la salud, y sobre todo el seguir apoyando a que puedan vivir gente en los núcleos rurales. En el caso de Junquera es un poco más grande que un pueblo de los que tenemos de media en Guadalajara, pero sí que es cierto que es una forma también de colaborar con la fijación de población también en el medio rural. Pues sí, la verdad es que sí. Yo me encantaría que hubiera gente joven en la que poder delegar a lo mejor algunas funciones de aquí, porque con tanto paro y tal, yo pienso que podría ser interesante. Lo que pasa es que, bueno, la gente está muy desconectada ya del medio rural y no sé yo si este tipo de vida, ya cuando es una cosa más continua, son capaces de llevarlo
bien o no. Hay que tener mucho, mucho amor a la planta y mucho amor al trabajo este, sí, para aguantar. ¿Te has planteado visitas educativas o a centros educativos o a tus propios consumidores, o lo has hecho alguna vez? Pues hombre, en un proyecto de futuro que tengo es a lo mejor dedicar parte de la actividad a alguna iniciativa así de divulgación de todo este tipo de cultivo y de, bueno, no solamente la horticultura, sino también la jardinería. Y hay muchísimas cosas que aprender y que desarrollar y que experimentar. Yo, bueno, llevo mucho tiempo, pero me queda muchísimo que aprender, desde luego, y en eso estoy, aprendiendo. Pues nada, Antonio, la verdad es que te damos la enhorabuena por tu iniciativa y desde aquí, desde Televisión Guadalajara, del Espacio Verde que Ecologistas en Acción pues tenemos, pues queríamos trasladar esta interesante iniciativa y sobre todo animarte, apoyarte y difundir esta labor que es encomiable y que, sobre todo, animar a todos los que nos están viendo a que consuman productos ecológicos y productos de la zona. Así que, Antonio, muchas gracias y nos vemos en otra ocasión. Muchas gracias a vosotros. Hasta luego. Bueno, pues gracias Alberto Mayor por este espacio verde, gracias también Antonio por querernos mostrar su huerto ecológico y vamos a terminar nuestro programa siendo un poquito más solidarios, que siempre hace falta y siempre viene muy bien, y nos acompaña Isabel Moratilla de Manos Unidas, buenas tardes. Buenas tardes. Y también Elena Garbía, buenas tardes. Buenas tardes. Voluntaria además de Manos Unidas, sí. Y que venís a contarnos un poquito en qué va a consistir esta campaña de Somos, ¿verdad? Que ya lleva pues tres años en activo. Este año será el tercero. Y un poco qué es lo que pretende y qué es lo que busca esta campaña. Pues mira, esta campaña somos, este año va a ser el tercero, el día 6 viernes a las 7 de la tarde en Santo Domingo, y lo que tratamos es de salir a la calle a manifestarnos 33 ONGs, en Guadalajara no va a poder así porque no están en Guadalajara, entonces vamos a tratar de, en primer lugar, desde Manos Unidas, agradecer a toda esa persona que se ha unido a nosotros durante todos estos años a colaborar en lo que es la pobreza, lo que es el hambre, la exclusión social, en todas esas necesidades que tiene el tercer mundo. Pero a la vez también hay que dar las gracias a estas otras ONGs que de una manera u otra también se está colaborando en la misma forma. Puede ser aquí o puede ser en el tercer mundo, como lo que yo represento. Ese día es manifestarnos y unirnos, que se nos unan más personas y colaboren más, y a que sepan lo que es ser solidario, somos o no somos, que podemos hacer un mundo mejor, un mundo que ponemos un mundo al revés, pues nosotros tratarlo, si podemos, y con nuestra colaboración, con nuestra dedicación, con nuestro amor a los demás, con nuestro respeto a los demás, porque también necesita ser personas, pues es entre todos solidarios y que esto aumente las cifras de colaboración que tenemos. Elena, hablando un poquito de cifras, lo que refleja un poco esta campaña de Somos y lo que también un poco quiere pedir es que haya más personas solidarias de forma habitual, ¿no? Sí. Sí que funcionamos muy bien ante una catástrofe y nos volcamos, pero a lo mejor gente, digamos, participativa en una ONG de forma más continua es donde ahí fallamos un poquito, ¿no? Si nos puedes un poco acercar las cifras más o menos en cuanto hasta el porcentaje de voluntarios y de socios habituales en una ONG. Pues mira, te vas a sorprender porque a pesar de la situación de crisis, en España el número de socios de aportaciones por cuotas ha aumentado un 5%, aunque los donantes puntuales han bajado un 4%. Tres de cada cuatro españoles, según la encuesta, opinan que es importante seguir ayudando a pesar de la crisis a todos estos países necesitados. Y el 65% cree que puede contribuir a acabar con el hambre y la injusticia. Casi un 80% está de acuerdo que no es suficiente para lo que se hace en este país para acabar con la pobreza y desigualdad. Y más del 80% de los españoles confían en el trabajo que se realiza en las ONGs, que eso pues es muy importante porque dar un voto de confianza pues es importantísimo. La ayuda en momentos de emergencia en España es impresionante, mucho más que incluso países mucho más ricos que el nuestro, como lo demuestra la ayuda a Filipinas y Haití. Y sin embargo, estamos por debajo de la media en donaciones. Ya sabes que toda esta recaudación es para proyectos que se realizan en España y en los países, como por ejemplo Manos Unidas, atendemos los países
del sur, que llamamos en Asia, en África y en Sudamérica. Luego hay un dato que queremos reseñar porque nos ha gustado mucho, que dice que con la aportación de un socio, el impacto positivo que tiene en la sociedad una pequeña aportación se multiplica en una media de 9. O sea, que tú haces una pequeña aportación y eso tiene un efecto positivo real en la sociedad de 9. O sea, que las 6 causas en las que trabaja el SOMOS, que son el hambre y la pobreza, las situaciones de emergencia, la educación, la salud, la investigación, la infancia, la discapacidad y la exclusión social, pues se ha visto en un estudio realizado cómo esas pequeñas ayudas multiplican hasta 9 veces su efectividad. Isabel, en concreto, Hermanos Unidas, ¿también notáis un poco el descenso de socios o de gente que de forma habitual mantiene la ONG? Porque al fin y al cabo son vuestro motor, ¿no? Porque luego hablaremos un poco de lo que es la parte pública y lo que vosotros recibís, pero la realidad y los que os mueven son los socios habituales. Lo que Manos Unidas se comienza la campaña en febrero, y la Iglesia, como es una ONG católica pública de fieles de la Iglesia nos da un día. O sea, nos da la segunda semana de febrero, que es la campaña, y colaboran con nosotros todas las parroquias. Entonces, ese es el día único que nos da la Iglesia. Nuestros, ¿cómo salimos adelante y cómo? Pues luchando y trabajando. La riqueza nuestra es el voluntariado. De otras somos voluntarias y luego sí que nos ayuda los socios, los colaboradores, pero sobre todo los socios, porque en esa emergencia, en ese mes puntual y en esa situación, ahí están los socios, que eso vive Manos Unidas. Pero luego a través de nuestras hacemos muchas actividades, como son conciertos, como son carreras solidarias, como es Peque Congo, una fiesta de niños con payasos. Siempre estamos en la calle haciendo actividades, que esa recaudación es como ahora últimamente que hemos tenido la carrera solidaria Corre contra el Hambre en la Concordia. Todo es nuestro camino, o sea, esta es nuestra ayuda, las actividades que estamos en la calle, porque no hay otra forma de salir adelante. Y gracias a Dios, tengo que dar gracias, porque respecto a lo que me decías de los socios, no ha habido baja, incluso algunos ha incrementado, que es algo un poco difícil. Están muy concienciados, como bien ha dicho mi compañera, con Haití, con Nigeria, con esos pueblos, esos sitios tan pobres, allí no hay crisis, allí se mueren de hambre. Entonces, allí no hay un comedor social, allí no hay, alguien que se preocupe de ellos, no, allí, ahora si allí están mal, aquí si está mal, allí está mucho peor, porque allí carecen de lo primordial. Simplemente una mosca puede llevarles a morir. ¿Por qué? Pues porque hay una infección, no tienen el agua apropiada. O sea, son cifras que nos llegan cada momento que son estremecedoras. O sea, eso nos hace caminar día a día a luchar con más ánimo, con más optimismo y diciendo al mundo que podíamos entre todos, y yo creo que podemos hacer un mundo mejor. Y al fin y al cabo, lo que pretende esta campaña de Somos o No Solidarios es pues hacer esa reflexión social, ¿no? De que hay muchas ONGs disponibles, hay muchos sitios y muchas asociaciones que trabajan por distintas ramas. Cada uno puede elegir a dónde mejor cree según sus ideales, ¿no? Lo bueno es colaborar y ayudar allá donde quieras, la forma que quieras y en el sitio que quieras, por supuesto que sí. Pero yo como Manos Unidas no puedo decir otra cosa de que aquí se puede mal regular medianamente. Las instituciones lo están haciendo, ayuntamientos, tenemos nuestra concejalía social de familia que se ayuda. Allí no, allí es una misión que, por muy fuerte que sea, te hablo, por ejemplo, que tengo un contacto muy directo con Haití, que dicen que soy enamorada de Haití, sí que lo soy, la pobreza, la sed. Eso es cuando hubo la catástrofe tan terrible, todavía hay niños mutilados que no reciben, que piden agua para morir dignamente. Es triste, muy triste, agua, cosa que aquí, o sea, no se puede hacer comparativos, ni tampoco otra cosa que respecto al Somos vamos a valorar quién son más pobres. Yo creo que no, el Somos queremos tener una igualdad, una colaboración en solidaridad. ¿Cómo somos? ¿Por qué somos? ¿Somos lo suficientemente preparados para saber que hay que ser solidarios y colaborar, o no somos? Entonces yo creo que este mensaje es muy bonito, porque allá donde queramos estar, esto es una ONG católica,
sí que debemos de colaborar. Y luego hay otra cosa muy hermosa, muy bonita, valorar lo que tenemos. Porque cuando estás en un sitio de tanta pobreza y te llegan esas cifras, valoras con mucha riqueza lo que tú tienes. Entonces creo que es bonito. Bueno, pues muchas gracias, Elena, además por la labor que haces como voluntaria y como dice Isabel, creo que es parte fundamental, como siempre, la riqueza de Manos Unidas. Gracias, Isabel, como siempre, por querernos acompañar. Muchísimas gracias a vosotros, que sois nuestra voz, y de verdad que sois algo importante para Manos Unidas. Sin vuestra voz, fíjate, tendríamos que luchar mucho más. Un millón de gracias. Gracias a vosotras y mucha suerte para esta campaña. Gracias. Gracias también a vosotros por querernos haber acompañado, pues como no, una tarde más. Y eso sí, mañana llegamos al Ecuador de la semana y lo hacemos con vosotros aquí en Guadalajara al Día.